Hola Kimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún video tutorial. Bueno, hoy les voy a enseñar productos nuevos que me llegó de Ukambe. Ya saben que sus productos son súper bonitos. Yo les estaré dejando el indirecto de su tienda en la cajita de información para quien quisiera comprar algún producto que le guste ahorita que voy a mostrarles. Así que bueno, vamos a empezar. Les voy a mostrar lo primero que me llegó, que es estas brillos, digamos. Se ven súper bonitos. No sé, pues qué tal serán, si duran o no. Hoy vamos a ver qué tal van. Vamos a probar. No sé si voy a probar esto o los otros, la verdad, porque no sé aún qué maquillaje me voy a hacer. Así que bueno, son 5 brillos, chicas. Vamos a ver, vamos a sacarlos. Realmente se miran súper bonitos estos brillos, chicas. Vean nomás qué hermosos. Lo voy a estar probando en las manos para que ustedes puedan ver los tonos. Ahora les voy a mostrar este brillo, que es el número 6. Ok, lo voy a estar colocando aquí. ¡Wow! Miren qué hermoso se ve. Ahora vamos a esperar a que seque. Después le voy a pasar el dedo para ver pues si seca bien o no. Bueno, el siguiente brillo es el número 7, chicas, que es así, este tono, que es más o menos como un rosa satinado. Y este color de aquí lo voy a estar colocando aquí, así como pueden ver. Miren nomás qué hermosos están. Voy a colocarlo así para que puedan ver. Este de aquí es el número 10, niñas, que es más o menos como un doradito, como pueden ver. Y ahorita les muestro. Este de aquí es el último. Chicas, ¿ustedes qué dicen? Déjenme en los comentarios sus opiniones. Y bueno, el siguiente que vamos a probar es el número 9, que sería este tono de aquí, parece un bronce. Ok, este tono lo voy a estar colocando aquí. Ay, la verdad que amé demasiado estos brillos, chicas. Y bueno, ya el último sería el número 8, chicas, que es un azul. Un azul metálico. Ahí está la palabra, chicas, metálico, son brillos metálicos. Ok, bueno, este de aquí sería el último. Y voilà, qué hermoso se miran, realmente me encantaron. Vamos a ver en qué maquillaje lo usamos. Están súper bonitos. También me llegó otro set de estos de aquí. Sí, son glitter, vienen 5 glitter, así como envase de labial, y el aplicador también como labial, así que vamos a ver qué tal están. La verdad que esos brillos metálicos me han enamorado. Vamos a ver los glitter. Y los glitter son estos de aquí, chicas, qué hermosos, realmente me han encantado también. Vamos a ver qué tal están. Este de aquí es el número 1, chicas, vamos a probarlo a ver qué tal. Lo estaré colocando aquí abajito nomás. ¡Wow! Vean nomás eso. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Este de aquí es el número 04, que viene a ser así. Está muy bonito. Ok, bueno, este de aquí es el número 04. ¡Wow, chicas! ¡Qué belleza! A ver, ahí está, para que puedan ver bien. ¡Ay, ahí está luz! Me vuelve loca. Ok. Ese color de ahí, el último, está bello. Este de aquí es el número 03, niñas. Es como un broncecito. Y voy a estar colocándolo aquí. Y wow, miren qué bonito. Este glitter de aquí es como un negro. Este de aquí es un negro brilloso, niñas. Este lo voy a estar colocando pues aquí. Y wow, también está muy bello, niñas. Muy bello, la verdad, todos los brillos. Y ya el último es este tono de aquí, que es el número 02.
y lo vamos a colocar aquí. Ahí si puedan ver, enfócate mejor. Ok, así. Esos serían los brillos. Realmente me han súper encantado todos. Realmente tienen que tener en su vida estos brillos, niñas. Están súper bonitos. Y ahorita voy a meterles el dedo para ver si son mate. O sea, llegan a secar súper bien para que así en el ojo pues no se haga feo. No se haga como ahí todo un aguajal. Así que bueno, por lo visto, los brillos, yo con miedo los ojo. Ok, los brillos que pusimos en la parte pues de aquí, los primeros, están súper sequitos, vean. Súper sequitos. No sale nada, 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 nada. Mientras va secando los brillos de glitter en mi mano, voy a enseñarles otras cositas que me llegaron. Así que lo siguiente pues son estos de aquí, que son 4 delineadores en gel, que realmente me parecen súper bellos. Así que voy a estar colocándolo en mi mano para que ustedes puedan ver qué colores son. El primer tono es este de aquí, que es un moradito, chicas. Ahí pueden ver el número. Y es así por dentro, chicas. Es un morado metalizado. El número 3. Así que vamos a... Ay, todavía no le tomé foto como para para hacerle hueco, niñas. Dejen, ahorita voy a tomar la foto y regreso, chicas. Bueno, niñas, ya regresé, ya le tomé foto. Así que voy a estar cogiendo una brochita de estas así pequeñitas, no se enfoca, la verdad. Ok, y voy a estar haciéndole una rayita por aquí. Me olvidé limpiar un poquito mi brocha, Dios. Pues aquí le voy a estar sacando el producto, así que... Y voy a estar colocándolo en esta zona. Bueno, chicas, este de aquí sería, ahí se mira solamente oscuro, ya que solamente se ve el color, pues el moradito metálico al momento que se hace así. No sé si la cámara lo vaya a enfocar, pero solamente ahí sería, pero cuando está directamente, pues solamente se mira oscuro. Ahora lo voy a cerrar y no se olviden cerrar muy bien aquí, porque si no se les va a secar el gel, así que traten de cerrar lo más fuerte que ustedes puedan. El siguiente es este gel, que es el número 2, chicas. Es un tono marroncito. Ay, casi me atoro. Aquí, chicas, se me está complicando un poquito el sacar y pues ponerlo en la mano para que ustedes puedan verlo. Así que voy a estar colocando todo en mi mano y de ahí les voy a enseñar. Ok, niñas, estos de aquí serían los tonos. Quizás lo siento un poquito, estos de aquí los sentí un poco seco. Es que trae en la parte de encima del producto, trae como algo, como una capita. Un poquito durita, pero luego le quitas eso, o sea, una capita sin color, digamos, porque luego que lo quité, ahí sí agarré el producto y normal deslizó, así que yo creo que es algo que le protege al producto. Bueno, por eso es que se me estaba haciendo complicado sacarlo. Ok, bueno, entonces estos de aquí serían los tonos, están súper bonitos. Ese de aquí, un marrón claro, hasta, ¿saben qué? Hasta podrían utilizarlo para las cejas, la verdad es que queda súper bien porque son unos delineadores en gel que no llegan a ser tan así intensos, así que hasta en las cejas se puede utilizar. En otro video pues les enseño a hacer las cejas con gel para que ustedes puedan ver el próximo video, chicas. Así que bueno, el siguiente producto que les voy a enseñar es... ¡Ay! Una base. Esta base de aquí, que es el número... aguanten. Es en el tono 03, niñas, esta base. Es como un tono medio amarillento, entre blanquito y amarillo, algo así. Así que vamos a ver qué tal después. Yo les voy a... hoy voy a probar esta basecita. Lo siguiente es esta paleta, chicas, que es muy hermosa. Así que vámonos a sacar esto. Así que abriéndola, trae su protección, como pueden ver. Como siempre, traen todas las paletas, el plastiquito. Así que bueno, esto de aquí serían los tonos. Es como unas mini paletas, como pueden ver. Y cada uno trae los colores amarillo, naranja, rojo, verde, azul, morado. Y realmente me ha encantado porque, no sé, es algo diferente, la verdad.
Así que bueno, no sé qué maquillaje voy a estar haciéndome hoy, pero lo que me agradó muchísimo es que viene bastantito en el potecito de los brillos y pues no se va a acabar muy rápido, ya que algunos brillos pues que yo tengo son unos mini brillitos y viene bien poquitito, chicas, y se acaba muy rápido. Y esos de ahí pues realmente son grandes, así que eso también es lo bueno, que no se te acaba muy rápido. Vamos a seguir. Ya me puse primer de sombras en los ojos. Utilicé este de Jazzy, que es en el tono neutral. Como pueden ver, me encanta. Bueno, ahora solamente lo único que voy a estar haciendo es quitar los plieguecitos que se me han hecho aquí. Y bueno, de ahí vamos a elegir qué tonos nos vamos a poner hoy de esta paleta nueva. Para este look voy a empezar utilizando este tono amarillo, chicas, y con una brocha de difuminar, así. Y vamos a empezar colocándolo aquí bien cerca a lo que es el lagrimal. Primero lo voy a estar aplastando hacia toquecitos para que pueda pigmentar el color. Así, chicas, poquito a poquito. Y realmente tiene una buena pigmentación por lo que veo aquí en mi ojo. Y eso que lo estoy haciendo a toquecitos. Respecto a la pigmentación, está muy buena. Y otra cosa también que me gustó es que son de las sombras que sí se dejan difuminar muy fácil. Voy a estar cogiendo una brochita así pequeña y voy a estar cogiendo el tono naranja, niñas, este de aquí. Este de aquí utilizaría, solo que es un poquito bajito, así que voy a utilizar algo, un naranja más cargado, así que vamos a utilizar este. Ok, bueno, entonces ese naranjita lo voy a estar colocando aquí. Realmente me encanta la pigmentación. Ok, a toquecitos, como pueden ver, ahí. A puro toquecitos nos vamos a empezar a poner la sombra aquí y luego vamos a quitar un poco el exceso de la sombra y vamos a difuminar hacia arriba poco a poco para que se cree del mismo color una sombra de transición. Ay, ahorita me asusté, pensé que no le había puesto el play a la cámara para que empiece a grabar, chicas. Dije, no, otra vez voy a hablar. Bueno, entonces ahí poquito a poquito voy a agarrar mi brocha que estaba colocando la sombra amarilla y voy a estar difuminando aquí, tratando de que las dos sombras de aquí se unan y puedan verse bonitas. Listo. Como pueden ver ahí, realmente pigmenta muy bien y me encantó que se puedan difuminar muy fácilmente las sombras. Voy a seguir colocando todo esto de aquí, todo el, pues el naranja hasta más o menos aquí abajito, niñas. Así, más o menos hasta aquí. Ahora voy a estar colocando este tono de aquí, chicas, con una brocha de do color que es la número 03. Así que cogen un poco. Ok, una vez que ya cogieron un poco del producto, entonces vamos a venir aquí a toquecitos y vámonos a estar colocando pues el tono. Poquito a poquito, sin apretar tanto la brocha, traten de hacerlo lo más suave que ustedes puedan. Y vamos a pasar a difuminar muy bien en la parte de aquí, de afuera. Que tenemos que crear una sombra de transición para que se vea bonito. Y también sin utilizar pues más brochas, solamente con la misma le quitan el exceso y puedan difuminarlo todo. Y como pueden ver, ahí ya quedaría pues los tonos. A mí me ha encantado la paleta, niñas. Pigmenta a morir. Está muy buena. Bueno, entonces, como pueden ver, ahí ya puse. Ahora voy a estar colocando en esta zona de aquí. Voy a estar utilizando esta sombra azul, chicas, porque la paleta no tiene sombra negra. Pensé que esta de aquí era la negra, pero no. Entonces voy a estar utilizando este azul oscuro. Voy a estar colocándolo con la misma brocha que estaba colocando pues aquí el rosadito. Parece rosado. Bueno, queda como un morado clarito también.
Así que bueno, ese color lo voy a estar colocando aquí al final, chicas. Va a ser como nuestra profundidad, así que bien suavemente para que les quede bien bonito. Y vamos a estar difuminándolo todo. Solamente vamos a guiarnos en esta zona de aquí al final, chicas. Ahora vamos a estar utilizando una brocha que esté limpia, chicas, y vamos a empezar a difuminar bien poquito aquí, bien suavemente, toda la parte de aquí del oscuro. Ok, niñas, bueno, entonces ya esta parte de aquí, ambos ojos están ya difuminados, entonces vamos a estar limpiando aquí para colocar pues nuestras demás sombras con mucho cuidado. Voy a estar haciendo aquí, voy a tratar de subir un poco limpiando para que se haga un poco más ancho y grande al momento que voy a estar colocando el corrector, más o menos así como pueden ver. Pueden limpiar con una toallita de desmaquillante o con un cotonete y bañarlo el cotonete con algún desmaquillante líquido, así que de esa manera también pueden limpiarlo. Y bueno, o también pueden pasar de frente con el corrector. Voy a estar utilizando este corrector que es de una marca japonesa, se llama Sesane. Así que vámonos a colocar y cojan una brocha que sea súper plana, así como esta, para que así tengan la facilidad de poder hacerlo más bonito. Y voy a estar llevando todo el corrector en toda la zona que he limpiado. En la zona de aquí voy a llevar el corrector, pero luego lo voy a estar difuminando a toquecitos con el dedo. De esta manera. Y luego voy a tratar de difuminar todo. De esta manera, niñas. Ahora voy a hacerme el otro ojo y regreso para hacerme lo demás con ustedes. Niñas, de la otra paleta de Ukambe voy a estar cogiendo la sombra clara, porque en esta paletita no trae sombra clara mate, así que voy a estar cogiendo este color con una brochita así. Y bueno, voy a estar colocándolo aquí, niñas, todo, solamente hasta aquí, nomás casi por el lagrimal. Van a enfocarse aquí en la zona del amarillo, ahí abajo van a estar colocando la sombra clara. Luego el naranja lo vamos a estar utilizando. Bueno, ahora voy a estar regresando otra vez con el tono amarillo. Y ahorita voy a estar utilizando una brocha que es plana. Así que vamos a estar colocando el amarillo en la zona abajo del naranja. Así que con mucho cuidado van a ir colocando a toquecitos el amarillo, niñas. Ahorita en Japón me levanté temprano a grabar, me levanté a las 6. Y ya me dio hambre. Ok, chicas, bueno, aquí ya pusimos todo el amarillo debajo del naranja. Ahora lo que vamos a hacer es coger nuestra brocha del azul y vamos a estar colocando un poquitín de color aquí. Así, chicas, un poquito del color azul oscuro. Y bueno, ahora como pueden ver, aquí en la zona se ha marcado. Así que tienen que venir con una brocha que esté limpia, más o menos. Y vamos a empezar a difuminar todo esto. Un poquitín solamente. Chicas, me olvidé apretar el play, así que bueno, voy a hacerlo de nuevo. Voy a estar cogiendo una toallita desmaquillante y van a limpiar en esta zona. Si quieren evitar esto, tienen que ponerse al inicio de su maquillaje, antes de empezar a ponerse sombra, unas cintas adhesivas a los lados de sus ojos. Bueno, una vez que ya limpiaron, ahora sí cojan un delineador que tenga la punta fina, más fina que tengan. Y vamos a empezar a hacer nuestro delineado. Entonces aquí ya estaba delineando yo, así, según yo, ya había apretado el play, no se vale de veras. Así que vámonos a estar rellenando entonces en toda esta zona. Más o menos hasta aquí. Luego voy a estar
colocando el delineado más o menos así. Ahora voy a estar tomando el tono azul con esta misma brocha que estábamos colocando. Voy a estar colocando aquí adentro, niñas. Así. Sellan súper bien en esa zona para que no se mire muy, ¿qué les digo? El color aquí al momento que lo pusimos el delineado estaba más claro, así que ahorita lo estamos haciendo más oscuro para que pueda hacerse de esta manera. Niñas, voy a estar utilizando este glitter brillo que es el número 1, Diamond, no sé si se enfoque, bueno, ese. Ya me lo puse aquí, miren qué hermoso. Me súper encantó estos brillos y se me acaban. No sé qué voy a hacer. Pues comprarme otro, ¿verdad? Como el aplicador del brillo es súper grande, pues el... Ay, enfoca. Ok, es súper grande el aplicador. No voy a poder hacer pues este delineado súper fino, ¿verdad? Entonces saqué de mi otro delineador que tenía y ese tiene la puntita fina. Así que con ese voy a estar cogiendo y haciendo el delineado. Voy a estar en la parte de aquí colocando poquito a poquito. No voy a mirar hacia arriba porque como demora un poquitín en secar, bueno, no es tanto si le pones aire, pero como no tengo un aire aquí que me esté dando en la cara. Bueno, como pueden ver ahí, es la primera capa. Ahora voy a estar poniendo, después que termine este, la segunda capa para que quede súper brilloso y bonito. Así. Chicas, en el hueso de la ceja voy a estar colocando un poquito de iluminador para que destaque un poco esta zona. Niñas, voy a estar hidratándome el rostro con la crema Nivea, ya que tengo la piel seca. Y aparte que esa base que me envió Ukambe, pues es mate. Antes de eso voy a estar utilizando el primer de Yassi. Y bueno, el primer lo vamos a estar colocando en todas las zonas donde están los poros. Y también para que así nos dure más el maquillaje. Esta base de aquí, chicas. Voy a estar cogiendo mi esponjita y voy a colocar una gotita. Bueno, voy a colocar todo esto. Ahora sí vamos a aplicarlo. Listo, entonces voy a estar colocando en estos lugares. Es como una base, como les dije, amarillita, no llega a ser blanca. Así que poquito a poquito vamos a distribuirlo por todo nuestro rostro. El color me gustó muchísimo, se mira pues bonito este color. Es justo el color de mi piel, mejor dicho. Me quedó a pelo el color de la base. Ahora voy a estar utilizando la paleta de O2O de correctores y voy a estar utilizando este color amarillo y el color blanco que está aquí, chicas. Esos dos siempre utilizo. Se colocan bastante aquí, bueno, no tanto, pero sí. Se van a estar colocando toda esta zona así. Y el tono blanco lo voy a estar colocando en medio de mi nariz y ya con lo que sobra pues a los lados de la nariz, chicas. Esto hará que al momento que se van a hacer... Ok, chicas, ya difuminé todo lo que es el corrector y ahora solamente estoy sellando todo lo que es el rostro para que así al momento que hagamos el contorno no se nos marque mucho el contorno y podamos difuminar fácilmente. Así que... eso sería todo ya. Ahora, niñas, ahora voy a estar utilizando este color y un poquito de este de aquí, el azul oscuro. Ambos, y vamos a colocarlo en la parte inferior de nuestro ojo. En esta zona de aquí, con una brochita pequeña, niñas, para que así puedan difuminarlo bonito y no se vengan muy abajo. Así que... van a difuminar todo esto. Solamente vamos a colocar hasta la mitad de nuestro ojo, como pueden ver aquí. Más o menos como un sombreado y una profundidad aquí para que vaya con la parte de aquí, de encima del delineado.
Ok, niñas, bueno, entonces vamos a estar haciéndonos el contorno. Voy a estar haciendo la carita de pescadito y voy a estar colocándolo aquí abajo de mi pómulo, un poquito aquí en la papada, aquí, aquí también, y también en la frente, que no puede faltarnos. Lo bueno que las sombras de la paleta pues están súper fácil de difuminar, así que no se batalla tanto, chicas, como con otras paletas. Niñas, ya retiré el polvo, lo que es en la parte de abajo de los ojos. Ahora voy a estar utilizando el rubor de Colourpop, este de aquí, que es el coral, que es súper bonito este tono de aquí, que viene siendo este color, que trae unos pequeños destellos. Así que sonrían un poquitito y empiecen a colocar en sus cachetitos. Aquí. Y bueno, ya ahí ya terminaríamos. Utilicé la máscara de pestañas de Otsuo, niñas. Como pueden ver, ya me puse a mis 4 o 5 pestañas. Ahora voy a estar utilizando el iluminador de Colourpop. Así que voy a venir y voy a estar colocando solamente un poquito aquí encima de los pómulos. Como pueden ver ahí. Tiene muy buena pigmentación el iluminador. Así. Luego un poquito encima de los labios, que no nos puede faltar. Un poquito por aquí. Ahora voy a estar tomando una brocha pequeña y voy a estar colocando un poquito de iluminador en la puntita de mi nariz y luego en el medio de mi nariz. Estaba utilizando las pestañas de Yassi. Tienen código de descuento que es Kimochidol para cualquier producto de su tienda. Bueno, niñas, ya me coloqué las pestañas postizas. Quedaron así. El maquillaje me súper encantó. Se mira súper bello. Esta vez me encantó la combinación y cómo quedó con las pestañas. ¿Ustedes qué dicen? Coméntenme aquí abajito que yo las leo. Chitos, este de aquí sería el resultado. Utilicé el labial de Yassi, que es uno de mis favoritos. Este del nombre de Jazmín, que me encanta, la verdad. Así que bueno, mis kimochitas y kimochitos, espero que el resultado de este look les haya gustado. A mí me ha súper encantado, la verdad, cómo quedó y los tonos súper hermosos. La paleta me súper encantó, tiene muy buena pigmentación. Aparte de eso, se difumina súper bien, como les he ido diciendo mediante el tutorial. Los brillitos me han encantado. Realmente, ustedes saben que siempre cuando uno va a comprar, siempre se pregunta, ¿serán buenos esos brillos? ¿Se van a despegar o no secan bien? ¿Se demoran? Y bueno, les puedo decir que quedan súper bonitos. Ustedes mismas vean nomás el maquillaje. La verdad está muy muy bello los brillos. Me faltó probar los otros brillos, pero ya les voy a hacer otro tutorial haciendo pues algún maquillaje con los otros productos que me faltaron hacer, bueno, utilizarlos hoy. Por ejemplo, los gel. No olviden que el link de la tienda se los voy a estar dejando en la cajita de información para que ustedes vayan a comprar si les gustó algún producto. Si les gustó este maquillaje, no se olviden dejarme sus deditos arriba y también compartir este tutorial. De esa manera me apoyarían un montón, chiquitas. También no se vayan a olvidar activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje. También no se olviden que les voy a estar dejando aquí mi Instagram por si gustan seguirme. Así que bueno, mis kimochitas y kimochitos, cuídense mucho. Gracias por verme hasta este punto y nos vemos hasta el siguiente videito, que será mañana.